Hoy en portada en Diario Pulso destacamos la reforma al Código de Aguas anunciada por la presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo. Esta propuesta ha generado preocupación en el mundo privado y principalmente en la minería, que ve con preocupación que puedan ser expropiados sus derechos de agua y limitarse el ejercicio de sus derechos. El ministro Alberto Undurraga salió ayer a precisar la propuesta del gobierno, señalando que lo que se busca no es una expropiación. Más información en la edición impresa de Diario Pulso y las distintas plataformas en el iPad y en la web de Pulso.